minutos vamos a dar inicio a esta importante carrera que se ha venido desarrollando durante 26 años. Entonces, pues como tal, de nuevo agradecerles y ya con el señor Efraín pues vamos a dar la partida, entonces para que todos estén muy pendientes. Muchas gracias. Damas y retadores, élite, categoría B, juvenil y categoría A. Y ya ahorita Efraín Santos le va a dar unas indicaciones respecto a la salida. Buenos días, señoras y señores. Bueno, de antemano agradecerles a todos por participar. Es un agrado para nosotros aquí en Río de Oro y para mí todo lo más como ciclista, tener bastantes participantes. Espero que el otro año nos acompañen también. Y, si Dios lo permite, claro, sí señor. Entonces, ahorita ya pues, para meternos a la carrera. Primero va a salir la categoría damas y retadores. Segundo, a los 5 minutos va a salir la élite. Después va a salir la B. Después salen los juveniles y después sale la A. Cada espacio es de 5 minutos. Vamos a salir de acá del parque controlado. O sea, va a ir una moto adelante hasta el cementerio La Esperanza. Del cementerio La Esperanza, ahí sí, ya no hay que parar, ¿no? Sino que adelante va el de la moto, controlando. No lo podemos pasar al de la moto. El de la moto siempre tiene que ir adelante, los ciclistas atrás de él. Apenas lleguemos al cementerio La Esperanza, gracias. Ahí sí sale la carrera en sí. ¿Oyeron? La llegada para la categoría élite es hasta convención y volver. La categoría A, B y juveniles van a llegar hasta Llano Grande. Se regresa, ¿no? Lógico. Y las damas y retadores van a llegar hasta el Boquerón. La llegada va a ser ahí, donde está el Flau. Categoría élite, ¿se alistan para salir? 4, 3, 2, 1, parte. Categoría. Diana, ahí está esperando la mano, baja. Thank you.
chao, muchachos. Frey, fue un trabajo en equipo a través de la alcaldía municipal, a todos los participantes. Felicitarlos, Frey, por este gran espectáculo. Gracias, y gracias a Dios también. Salió bien. Un inconveniente de una caída. Exactamente nada, salió completamente bien. Y se dio cuenta la participación también. Muy buena, muy buena. El secretario de gobierno, Pedro Pablo. Cierre usted con broche de oro, dándole a conocer todo este trabajo con mucha entrega, con mucha dedicación, para invitar a los jóvenes que se unan más al ciclismo. Bueno, muchas gracias, Arturo. Gracias, Efraín. De verdad que aquí públicamente te quiero pues felicitar por tener tanta persistencia con el ciclismo en el municipio de Río de Oro. Son las personas que han perdurado en este tema y que han motivado a muchos, incluyo yo también, de que practiquemos este hermoso deporte como es el ciclismo. Agradecerle también a nuestro alcalde Arnoldo Ramón Osorio por vincularse en estas actividades. También de igual forma agradecerle al hospital local pues por estar atento a cualquier emergencia. Gracias a Dios, pues como manifieste Efraín, pues no se tuvo necesidad de utilizar pues estos servicios, pero ellos estuvieron ahí muy atentos. Muchas gracias a la Policía Nacional por hacer todos los controles pues viales para la seguridad del ciclista. Y no, excelente esta forma de incentivar el ciclismo y a todos los jóvenes del municipio de Río de Oro. Ojalá se enamoren más del ciclismo y todas estas muestras sirvan pues para ir creciendo y tener nuevos proyectos de vida. Que el Señor los bendiga a todo este equipo de trabajo detrás de cámaras, Jorge Reyes, y quien les habla, Arturo Niño. Un abrazo y Dios me los bendiga. Daily Azarcón, Valentina Vázquez, Erlendi Torres, Aura María Casadiegos, María José Sánchez, por favor acercarse a hoy. 5.º puesto, Daily Azarcón.
Baile Sarcón, por favor. Bueno, Daile Sarcón no se encuentra, pero igual forma un reconocimiento público por venir desde la ciudad de Cúcuta a participar aquí en la clásica del Rosario del municipio de Río Oro Cesar. Cuarto puesto, Valentina Vázquez. Tercer puesto, el Slendy Torres. Segundo puesto, Aula María Casaliegos. Y primer puesto, María José Sánchez, con un tiempo de 1:29:27. De igual forma, agradecerles aquí a las damas pues, por participar en este importante reto Rosario. Qué tenacidad la que tienen pues, de hacer esta gran ruta y darle ejemplo a muchas personas de la persistencia y del esfuerzo pues, que hacen día a día entrenando. Lendy, Lendy, miren acá. Lendy, miren acá. A ver, ánimo, ánimo, ánimo. Cuarto puesto, Juan José Herrera. Tercer puesto, Saíd Ballestero Santana. Segundo puesto, Mauricio Rueda. ¡Quítatelo! ¡Quítate el casco! Miren acá, miren acá. Ah, pero falta el premio de. Mira. Bueno, un aplauso para la categoría de retadores. ¡Bravo! ¡Buena! ¡Felicitaciones! ¡Mírenme! ¡Mi amor, mírame! ¡Ay, no, 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 no! Cuarto puesto, Johan León. Tercer puesto, Juan Montoya. ¡Buena! El popular Tigrillo. ¡Ese es! Segundo puesto, José Antonio Fortunati. Que está de cumpleaños hoy. Y primer puesto, Edwin Villamizar, con 1:47. Bueno, de igual forma hacer un especial reconocimiento a estos jóvenes por incentivar de igual forma y estar presentes en el ciclismo. Ojalá pues perduren en este importante deporte y pues puedan crecer profesionalmente y seguir en este estilo de vida tan bonito como es el mismo. ¡Bravo! Quinto puesto, Ederson Durán. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi!
Cuarto puesto, Jorge Arenís. Jorge Arenís. Tercer puesto, John Montejo. Segundo puesto, Daniel Muñoz. Y primer puesto para Kevin Rincón con 1:34. Bueno, señores, para la premiación total, al quinto puesto, un regalo patrocinado por la tienda Sprinter. Amor, amor, hija, asegúralo. Y un premio por parte de Sabajón de Obligado con historia y tradición del municipio de Río Oro Cesar para el primer puesto, Kevin Rincón. Cuarto puesto para Tairo Peinado. Tercer puesto para Richard Criado. Segundo puesto, Denis Carrascal. Para Mario Pacheco con 1:40:43. Ese no dio el volteo, ese no dio. Para el quinto puesto tenemos un detalle patrocinado por la tienda de Sprinter. Miren a Félix. Y un incentivo económico para los demás participantes. Miren acá, enfrente. Eso. Además de trabajó con elegancia, con historia y tradición para el primer puesto. No le gusta. ¿Le toma? No le gusta. No le gusta. No le lo toma. Puya. Puya lo toma. Puya lo toma, vale. Quinto puesto para Clemper Rangel. Clemper Rangel, quinto puesto. Cuarto puesto para Julito Rodríguez. Tercer puesto para Cristian Noriega. De la ciudad de Aguachica. Segundo puesto, Juan Torrado. Y primer puesto para Nicolás Hernández. Nicolás Hernández de la ciudad de Bucaramanga con un tiempo de 2:17. Purito. Destacar que esta categoría fue hasta el municipio de Convención. Uy. A ver, máquina. Miren acá, ahí. Purito. Eso. Para el quinto puesto, un detalle de la tienda del Sprinter. Y para el resto, un incentivo económico por parte de la administración municipal. ¡Una radiografía! ¡Vene! ¡Vene! Además de esto, agradecerle a la tienda, agradecerle a la tienda Mapini,
por siempre vincularse en los eventos deportivos de ciclismo. Alcen la mano como candidata. Ahora sí tiran billetes.